general. Olazábal. Hijo. Señor, hemos rogado tanto para que volviera. Lo necesitamos ahora más que nunca. Vuelvo a Mendoza para terminar mis días como labrador. General, perdóneme, pero se piensa que tiene una obra que terminar. Esa reconvención ya me la han hecho otros. Y tienen mucha razón. Pero más la tengo yo. Estoy cansado de que me llamen tirano. Que digan que quiero ser rey, emperador, o hasta demonio. Además, mi salud está muy deteriorada. No hay enfermedad ni calumnia que pueda con usted, mi general. He depuesto la insignia del mando supremo para siempre. 10 años que comenzaron cuando volví a la patria que había dejado siendo un niño. Teniente Coronel José de San Martín. Llegado a esta ciudad de Buenos Aires el 9 de marzo de 1812. 22 años de servicios en España. Ascendido a teniente coronel por comportamiento distinguido en Bailén. La batalla en que fueron derrotadas las fuerzas de Napoleón. Valor, aplicación, capacidad, conducta. Señor San Martín, ¿puede explicar a este triunvirato los motivos que tuvo para truncar una carrera tan brillante? Sí, señor Rivadavia. Supe de la revolución. Y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, solo sentí no tener más que sacrificar por la libertad de mi país. A los 8 días me fue reconocido mi grado de teniente coronel y se me encomendó la organización de un escuadrón de caballería de línea. Así nació el cuerpo más admirable entre los que yo comandé, el Regimiento de Granaderos a Caballo. Ordene, mi teniente coronel. Ordene formación. Voy a ordenar formación, mi teniente coronel. Por puertas a la izquierda. ¡Marchen! Alvear, usted acompáñeme. Supongo que querrá saludar a su señora. La señorita de Escalada es muy joven. Demasiado, diría yo. Las mujeres maduran muy pronto. Demasiado, diría yo. Yo me casé con Carmen cuando tenía 16 años. Pero usted entonces tenía 20. Remedios no tiene domingos y después de misa no venimos a ver a los granaderos. Comienzan a estar presentables. Son maravillosos. Andamos arañando paredes para conseguir lo necesario. Este triunvirato es un desastre. Todo el mundo lo dice. ¿Usted también entiende de política, señorita? ¿Y quién no hoy en día? Monteagudo los puso de oro y azul en el café de Marcos. Teniente coronel, tiene que venir a casa una de estas noches. Tenemos que hablar. ¿De política? De muy poco entiendo, pero de política menos que nada. No, de su regimiento. Tenemos un proyecto con Carmen y otras amigas para conseguir armas y dinero. Europeos se atreven a conspirar. El principal responsable es el gobierno. Aquí sobra debilidad y falta energía. Eso es el triunvirato. 3 hombres con el mismo poder van a llevarnos a la disolución. El lema revolucionario debería ser: sangre y muerte a los enemigos.
¿Y qué piensa de todo esto el teniente coronel San Martín? Su opinión es importante en un momento como este. ¿Puedo hablar con usted en privado, señor Escalada? Con mucho gusto. Con permiso. Por aquí. Tiene razón. Estos asuntos hay que tratarlos prudentemente. Vi su desagrado cuando Monteagudo habló con tanta vehemencia. Discúlpelo. Es muy fogoso. Es de otra cosa que quiero hablarle, señor. Y se me hace muy difícil. Mis circunstancias vuelven atrevido al paso que voy a dar. Usted sabe que no cuento mi vida más que con los 150 pesos de sueldo. 100 para ser exactos. Se sabe que donó la tercera parte a la causa. Pero no tiene importancia. Será un placer servirlo en cualquier apuro. Lo que tengo que pedirle con el mayor respeto es su autorización para mantener relaciones y obtener la mano de su señorita hija, doña Remedios. ¿Qué me contesta, señor? Ella es la que tiene que contestarle, teniente coronel. Así como la ve todavía una niña, tiene una voluntad muy firme en todas sus cosas. Vaya, mi esposa y yo aprobaremos lo que ella decida. Otros podían ir a pelear. No hace 5 meses que se casó. Kilos. ¿Usted, niña? Dígame. ¿Cuándo se levantó a estas horas? 4:30. Si todavía faltan 5 horas de las de antes para que yo le llevara el chocolatito a la cama. No me pongas más nerviosa de lo que estoy, Jesús. Tami. Se hace tarde, Remeditos. Tarde. ¿Se tomó el trabajo mirar el reloj? Vete a tu patio, Jesús. Mi patio, mi patio. No tengas miedo. Era imprescindible que fueras. Los godos quieren intentar un desembarco para ensayar un camino hacia aquí. Mira si a tu Buenos Aires les pasa lo que a Montevideo. Dios lo permita. Para que no lo permita hay que cerrarles el paso.
Este es vuestro bautismo de guerra, soldados de la patria. No disparéis un solo tiro. Fiad la victoria a vuestros sables y lanzas. Yo sé que son invencibles. Capitán Justo Bermúdez, ordene mi teniente coronel. Yo tomo el mando del primer escuadrón. Usted se hará cargo del segundo. Debe flanquear y cortar la retirada de los invasores. En el centro de la columna enemiga nos encontraremos y allí le daré nuevas órdenes. Corneta, toque a la carga. ¡Seguirme! ¡Segundo escuadrón, fuego! César os protege. Pompeyo es añorado. El triunfo de la patria es su único fervor. Niego que por Roma sienta ningún amor. Ay, ¿en qué vanas palabras perdéis estos instantes? Cuando Roma abandonada reclama a sus infantes.
Y en los prados del Lacio y en las siete colinas ya reinan el terror, los llantos y las ruinas. Por toda la ciudad se extreman los furores. Y corre por doquier sangre de senadores. Sí, ¿qué decís? Noño, amigo fiel, anciano valeroso. Iba a mencionar a todos los conjurados. Las fuerzas españolas han triunfado en Ayohuma. Es un triunfo completo. Dentro de pocos días los nuestros estarán en las puertas de la ciudad. Pero uno de los dos pudo ser alcanzado, mostrando su puñal ensangrentado. Belgrano ha sido derrotado en Ayohuma. ¿Y ahora? Belgrano es un bravo militar. Recompondrá sus filas y vengará esa derrota. Mujeres somos débiles. Necesitaba esta despedida. Bien sabes que no quise esta misión. Reemplazar a un hombre que admiro como Belgrano y recorrer tierras anarquizadas donde yo solo sé lo poco que podré hacer. Viviré esperando el chasque que me llame a tu lado. Su Buenos Aires va a seguir custodiado. Sentir mayor satisfacción en este día en que logro estrecharlo entre mis brazos. No me ha sido posible ofrecerle lo que deseaba y usted merecía. La miseria nos acosa. Hace mi vida en campaña, estoy hecho a todo. Lo importante era verlo. Solo usted, general Belgrano, puede suplir mi desconocimiento de estos países y sus costumbres. Pero si yo por casualidad, o mejor dicho, porque Dios lo ha querido, me hallo de general. Es usted, el que además de ser mi amigo, será mi consejero, mi jefe. Pase. A sus órdenes, mi teniente coronel. Es el oficial Martín de Güemes. Intervino contra las fuerzas británicas que atacaron Buenos Aires. Sí, en Suipacha se cubrió de gloria. Los godos nos invaden por el norte. Mucho dificulto que sigan avanzando. Pues lo hacen una y otra vez. Si lo intentan de nuevo, les saldrá mal. ¿Con los refuerzos que usted trae? No, general. No hará falta un solo soldado. Sobra con el gauchaje para que se mueran de hambre. Hable, teniente. Con 100 lanzas podríamos armar al paisanaje. Y tendríamos al raya, al invasor, en toda la línea de Guachipas Pasaje. 100 lanzas nomás. Mis gauchos salteños no precisan otra cosa. Caballos no faltarán. ¿Qué dirán en Buenos Aires de esta forma plebeya de parar a los godos? Cuente con las lanzas, teniente. Días arduos aquellos, cuando establecí al destrozado ejército del norte en la ciudadela, cerca de Tucumán. Le salemos a los godos por todas partes. Los tiranos están rabiosos y tomando represalias. Son las atrocidades de Landívar, el coronel Landívar. Ha asesinado a 54 de los nuestros que eran prisioneros de guerra. Han llegado al peor de los extremos, no respetar a las mujeres ni a los niños. Quieren exterminar hasta la raza de los revolucionarios. Yo voy a dar con Landívar. Si no dispone otra cosa, aquí nos decimos adiós, mi coronel. Adiós. Veo que ha sabido multiplicar aquellas 100 lanzas, teniente coronel.
Brigadier Belgrano, un parte del gobierno. Puede retirarse. Es muy injusto. Voy a elevar un alegato al gobierno para que de cualquier modo lo conserven en este ejército. Usted me es indispensable aquí. Es inútil. Mis detractores han logrado sus propósitos. Siempre se divierten los que están lejos de las balas. Pero es preciso obedecer. Se atrapó al Andíbar, mi coronel. A pesar del horror que tengo de derramar la sangre de mis semejantes, estoy convencido de que un ejemplo de esta clase ya es de absoluta necesidad. ¡Apunten! ¡Fuego! De arrestar, yo ahora voy a ordenar un viaje a Córdoba para usted. Necesita descansar. Después llegaron los días en Córdoba. ¿Hasta cuándo esperaremos para declarar la independencia? Es ridículo acuñar moneda, tener pabellón y hacer de la guerra un rey del cual hoy se depende. En Córdoba me repuse. El gobierno me dio la intendencia de Mendoza. Allí podría formar una fuerza de caballería y... Fue mucho tiempo. Tres veces floreció el cerezo. Ahora estamos en mi ínsula cuyana. Estaremos juntos para siempre, ¿no es cierto? No me contestas. Me llevarás, ¿no es cierto? Donde vayas. A veces los caminos son muy duros. Hasta para las botas de los soldados y el herraje de los caballos. Más duro es esperar siempre. ¿Para nosotros? Por supuesto. Como ya llegó la noticia de que habías rechazado la que te ofreció el cabildo para vivir en los cuarteles. ¿Y usted está dispuesta a vivir en un cuartel? No, vine a darle órdenes a un general. Pienso que después de vivir toda la vida al servicio de las armas, no quisiera ser otra cosa que un simple labrador. Hable nomás. Chile se ha perdido completamente. O'Higgins ha sido arrasado en Rancagua. Adelante. De este lado de la cordillera también está vuestra patria.
Nunca duermes. Hace ya 3 meses que pasas las noches en esa silla descansando apenas. Tienes que hacer caso a los médicos. Los médicos. Remitieron al gobierno un florido certificado de defunción y ya ves, con una temporadita en el retamo quedé como nuevo. Había imaginado otra vida para nosotros. Y ahora creo que no podría haber vivido otra que esta. Pero me llaman ambicioso, cruel, ladrón. Dicen que la fuerza que estoy levantando en Cuyo es para oprimir la provincia. Pero hay muchos que te apoyan. Estoy rodeado de miseria. El mes que viene no tendré un cuartillo para dar al ejército. Te han prometido el nombramiento de general en jefe del ejército de los Andes. ¿Pero autorizarán el paso a Chile? Dicen que es un plan imposible. Sin embargo, ellos saben que no es un plan imposible. Se hará. Se hará. Pero falta ropa, tiendas de campaña, charque para la travesía, vendas, sables, mulas, clarines. He acampado con el ejército fuera de la ciudad, bajo unos galpones largos de 9 cuadras, para uniformar la táctica, maniobrar en línea y darle forma a la mayor disciplina posible. ¡Alto! ¡Trate de tocarme, soldado! Son los que nos hacen falta. Es el cuerpo de Blandengues, mi coronel. ¿Su nombre, soldado? Juan Facundo Quiroga, mi coronel. Hoy las muchachas bromeaban. Decían que me empeño en arreglar la casa porque quiero encerrar a un cóndor en una jaula de canario. No olvides que los cóndores están hechos para cruzar los Andes. ¿Podríamos pasar una temporada en Córdoba? El doctor Zapata está preocupado por tu salud. ¿Y qué opina el doctor Zapata del aire de Chile y de la cordillera? Tiene que ser ya. No estaba dispuesto que los padres de familia no irían a la vanguardia. Miedo volver a quedarme sola. Ya nunca estará sola. Y yo volveré con el mejor regalo que se le haya dado a un hijo. A ver, Jesús. Una botella de buen vino para celebrar la mejor de las noticias. Los diamantes y las perlas sentaría el mal en la angustiosa situación de la patria que exige el sacrificio de todos sus hijos. Antes de arrastrar las cadenas de un nuevo cautiverio, depositamos nuestras joyas en su altar. Llegado.
llegado la hora de los verdaderos patriotas. Basta ya de ser egoístas para empeñar el último esfuerzo en este momento único que fijará para siempre nuestra suerte. Desde este momento el lujo y las comodidades deben avergonzarnos. Desde hoy, nuestros sueldos quedarán reducidos a la mitad. Yo graduaré el patriotismo de los habitantes de esta provincia por la generosidad, diré mejor, por el cumplimiento de la obligación de sus sacrificios. ¡Viva la patria! Mendocinos, 130 sables tengo arrumbados por falta de brazos valientes que los empuñen. El que ame a su patria y a su honor, venga a tomarlos. ¡A las armas, mendocinos! ¡Arrojemos a los enemigos del desgraciado Chile! Que todo americano, desde la edad de 14 hasta la de 45 años, se aliste en los cuerpos cívicos de caballo e infantería. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan mujeres. Y si no trabajan mujeres, andaremos como nuestros paisanos los indios. ¡Seamos libres! Y lo demás no importa nada. Yo y vuestros oficiales os daremos el ejemplo en las privaciones y trabajos. La muerte es mejor que ser esclavos de los godos. Qué elegante veo a mi general en jefe. Creo que es la primera vez desde su nombramiento que lo digo así. General en jefe del ejército de los Andes. Preferiría que Buenos Aires me enviara menos títulos y más auxilios. Allá parece que todos toman láudano. Y no porque estén enfermos. No debes irritarte. En fin, yo marcharé aunque me lleve el diablo. Si no consigo reunir las mulas que necesito, me iré a pie. Ya que vas a irte por tanto tiempo, al menos quisiera que no te alejes ahora. Calma, niña, calma. Es solo una salida de reconocimiento. En dos o tres días estaré contigo. Puede que seas padre antes de tu regreso. Con 200 hombres bien dispuestos pueden detenernos en cualquiera de estos desfiladeros. Tenemos que llegar por sorpresa hasta los llanos. ¿Qué paso le parece el más accesible? El de Uspallata o el del Portillo. Con mulas bien alimentadas y atletas en las monturas. Usted, Condarco, que tiene la mejor memoria topográfica del país, tiene que levantar un plano dentro de su cabeza sin hacer ningún apunte del paso de los patos. Por allí pasarán 5.000 hombres y 10.000 mulas. Temo que Marcó no me deje volver y que los planos mueran conmigo. Nuestros espías cuidarán que regrese. Seguramente le conseguirán un buen empleo como espía a sueldo de los españoles y así hasta tendrá escolta para su vuelta. ¿Cuándo saldrá el ejército? Trabajamos fuerte para salir el 15 de enero. Es prudente regresar, mi general. Tenemos tormenta cerca. Tengo ganas de verle la cara a los matuchos. ¿Me permite que siga, mi general? Todavía le voy ganando a la tormenta. Buen viaje, Condarco. Y un fuerte abrazo a los matuchos. Hubiera querido que fuera un niño para que siguiera los pasos del padre. Vamos. ¿No quieres abrazarla? No sé cómo. Mi soldadote, acostúmbrate a tener en brazos a tu hija.
¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Que no llegamos a tiempo! ¡Furen ese cañón, muchachos! ¡Que tiene algo que hacer en Chile! Quedará sin voz y sigue gritando, Capitán Beltrán. Ya no tiene importancia. Los médicos me han dicho que he quedado ronco para siempre. Capitán, me ha dicho. El superior gobierno lo ha sentido a ese cargo, a pesar de algunas críticas. Hay quienes dicen que un clérigo no puede seguir la carrera de armas. Mis votos solemnes no me pueden impedir defender a la patria. Eso es lo que ha dictaminado el jurista canónico. No es de anticatólicos luchar por la revolución. Necesito absolutamente todos los detalles para ver por dónde pasarán hombres y cañones. He retenido hasta el más mínimo detalle, pero faltó poco para que Marco no me quitara la vida. Este será el punto más difícil. Marco mandó quemar en la plaza pública los pliegos que usted le enviaba. Pronto podré enfrentarlo cara a cara. Entonces veremos. Dios mío, no llegaremos a tiempo. Es justo el color del cielo que nos pidió el general. ¡Soldados! Esta es la primera bandera independiente que se ha levantado en América. Jurad sostenerla muriendo en su defensa, como yo lo juro. Las hormigas devoran todo. Pero vendré todos los días cuando tú no estés para que las plantas crezcan. Remedios. Le diré a Jesús que me acompañe por las tardes, cuando ya se ha ido el sol. Tendrás que partir, Remedios. En Buenos Aires estarás más segura. Cuando era chica y algo no me gustaba, me olvidaba de qué había ocurrido. Era como si de verdad nada malo hubiera pasado. Debemos estar preparados para lo peor. Y si esto sucede, cuanto más lejos esté de los godos, mejor será para ti y para Merceditas. ¿Por qué no me deja jugar como cuando era niña? Por ejemplo, ya has vuelto lleno de gloria. Sereno porque América es libre. Y vives conmigo, feliz en esta chacra. Mira, aquí podríamos levantar nuestra casa. La vamos a hacer así. En el medio un gran patio. Plantaremos vid para que mi señor esposo, el exigente catador, pueda dar su juicio. Y Mercedes se transformará en una hermosísima mendocina. Nos estamos diciendo adiós, Remedios. Esta noche debo estar en el cuartel. Crecerá la vid. Y crecerán los álamos. Y la casa se llenará de amigos. Y vendrán mis padres desde Buenos Aires. Adiós, Remedios. Y por fin estaremos tranquilos. Y serás un labriego, como dices que quieres ser cuando estás fatigado. Y no tendré ya más miedo. Adiós. Adiós, Remedios. Adiós. 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 Adiós.
Mi general, 200 mulas muertas o desaparecidas y más de 50 caballos. Ayer hemos perdido tres hombres, uno despeñado, uno aplastado por un cañón y un tercero bajo los efectos del zaroche. Es preciso que Dios sea godo para que no nos ayude en esta empresa. ¿Gusta charque, mi general? Bajo cero. Si lo hace Quintana, que no hay como un trago de aguardiente para el frío. Hoy cruzaremos las más altas cumbres. De lo que mis hombres son capaces, solo yo lo sé. Habrá quien los iguale, pero quien los supere, no. Oiga, mayor, hoy cambiaremos las músicas. Yeah.
De vida. ¡Alto! General Soler, ataque el flanco derecho hasta envolverlo. Comprendido, mi general. General O'Higgins, el flanco izquierdo para batirse de frente. Se acordarán de Rancagua. En este primer movimiento los enemigos abandonarán su posición en la cumbre. Cuando estén en retirada los haremos pedazos con los granaderos. ¡Soldados! ¡O vivir con honor! ¡O morir con gloria! ¡El que sea valiente que me siga! ¡Columnas! ¡A la carga! ¡Apunten! ¡Fuego! Come on!
atacando fuera de plan las líneas enemigas. Es el general O'Higgins. Mayor Álvarez Condarco, corre y diga al general Soler que cargue cuanto antes sobre el flanco del enemigo. Comprendido, mi general. Muertos y 600 prisioneros. Por el ejército de los Andes, a quien le cabe la gloria de decir: hemos hecho la campaña en 24 días, pasamos las cordilleras más altas de la tierra, combatimos a los tiranos y dimos la libertad a Chile. Solar, ¿es permitido? Esta copa. ¿Y cuánto hay en esta casa? Está puesto aquí para que se rompa. El brigadier O'Higgins, director provisional del Estado de Chile. Me avergüenza que mi débil mano no tenga otro remedio que sustituir la mano fuerte que nos ha salvado. Mi misión es mandar un ejército y afianzar la libertad de la América del Sur. Brindo entonces por el libertador de Chile y futuro libertador del Perú. ¡Salud! ¡Salud! Thank you.
Mi amigo, lo estamos buscando. Aún siguen los brindis. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha vuelto usted a enfermarse? No, nada. Llame a mi asistente, se lo ruego. No, necesita descansar, buscar un médico. Se lo agradezco. No será necesario. Debo regresar cuanto antes a Buenos Aires. ¿Tan pronto? De allí me reclaman. Necesitamos el apoyo de Buenos Aires para dar el golpe en Lima. Bendito sea Dios, el Señor. Llegó mi aviso, Jesús. ¿Me esperan? ¿Lo dice en serio el Señor? Después de esa montonera de batalla que ganó, la ciudad lo espera. ¿Quién habla, Dios? Soy yo, don Antonio. ¡Qué alegría, hijo mío! Pero te esperábamos más tarde con los festejos. No estoy para bullas ni fandangos. ¿Cómo están mis niñas? Merceditas muy bien hecha, un diablillo. ¿Y Remedios? ¿No está bien? Sí, sí. Solo que ese catarro que la molesta en el invierno se le adelantó este año. ¿Qué dicen los médicos? Con buena alimentación y reposo se le pasará. Pensaba regresar con ella. Tendrá que esperar un poco hasta que se fortalezca. ¿Pero qué haces ahí? Vete a avisar a Remedios. No, quiero despertarla yo. Duerme conmigo, para que mi ama descanse. Parece un angelito, ¿no? Señorita, tienes que oírla decir con su media lengua, chacabucho. Se empeña en decirlo como sea. Ya te imagino enseñándole a decir chacabuco a Merceditas. No hubo necesidad. Lo repite todo el mundo en Buenos Aires. Déjame contarte. Preparan grandes festejos. Han levantado un arco de triunfo. Y cuatro señoritas que representan la fama te pondrán una corona de laurel. ¿Para qué todo eso? Porque el señor brigadier general es famoso en los cuatro puntos cardinales. No pienso aceptar ese nombramiento. Con los servicios que has hecho a la patria. Para mí son el único premio. Tú me comprendes, ¿verdad? Tú eres mi mejor amiga. Valiente amiga soy. Una inútil. No hables. Y menos para decir esas cosas. Enferma cada rato. No puedo estar a tu lado. Calla. Y escúchame. Que tengo muchas cosas que contarte. Sí. Me gustan tus cuentos de soldado. Esta vez te tengo una sorpresa. Los cuentos no serán de soldados, sino de barcos y marinos. ¿Tienes presente la costa de Chile y Perú? No importa. Mañana te la dibujaré. Es larga como tu pelo. Mm-hmm.
sur no han dado resultado. Por no haber podido dar el golpe en Lima, es que los tenemos tan cerca. Lo que necesitamos son barcos de verdad para terminar con los godos. La compra de la Cumberland y la contratación de Lord Cochrane ya es algo. Mi general, el enemigo ha iniciado su salida desde Talca. Puede retirarse. Enseguida daré mis órdenes. Este lugar es pésimo para la caballería. Sí, demasiados barrancos y zanjas. Con razón lo llaman cancha rayada. Adelantaremos el movimiento previsto. Cuando quieran atacar al amanecer, les habremos ganado los flancos y la retaguardia lejos de aquí. Orden del general en jefe. Apagar los fuegos y ponerse en marcha de inmediato. Comprendido. Orden de corneta, poner en orden toda la tropa. Mi amigo, detenernos aquí para seguir luchando. Con un ejército en dispersión, sin municiones y dominado por el pánico, no es prudente pensar en una batalla. Sin embargo... Vamos en busca del cirujano jefe del ejército. Está en juego la vida del jefe de Chile. Solo chileno que quiera seguirme, haremos la guerra. Parto, mi amigo. Lléguese pronto hasta Santiago. Allí debe hacer falta su presencia. Así que ahora la huida a Mendoza, cobardes. ¡O'Higgins ha muerto! ¡San Martín huyó hacia Mendoza! ¡Viva el rey! ¡Fuera! 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 Osorio entrará en triunfo a Santiago. Habría que enviarle de parte de los ciudadanos decentes un caballo enjezado para que haga su entrada triunfal. ¡Traidores! ¡Ya vendrán O'Higgins y San Martín para colgarlo! ¡Salve la patria, mi general! No desesperen. Vuestra patria todavía existe y triunfará. Nuestro ejército está intacto. ¡Ya verán! ¡Viva Chile! Señores jefes, los invito a dar su opinión. Mi opinión es que debemos replegarnos hacia Aconcagua. La suscribo. Así podremos reorganizar el ejército. Varios jefes somos partidarios de sostenernos en esta capital.
Antes de tomar una resolución, me parece necesario ir al jefe de parque, a fin de conocer los elementos de guerra con que contamos. Fray Beltrán, ¿cómo andamos de municiones? Hasta los techos. Esta es mi resolución. El ejército se pondrá en campaña cubriendo la capital para esperar en esa actitud al enemigo y librar batalla en Maipo. Señores, la junta ha terminado. Por fin, el 5 de abril de aquel año 18, todo estaba listo para enfrentar al enemigo. Mi general, le pido licencia porque me siento enfermo. Dentro de media hora vamos a decidir la suerte de Chile. Mi vieja herida me impide acompañarlos. El último tambor del ejército tiene más honor que usted, señor general. Que yo pensaba. El triunfo de este día es nuestro. El sol por testigo. La acción. Nuestra caballería los persigue hasta concluirlos. La patria es libre. Cuartel General, Lo Espejo, 5 de abril de 1818. Que lo lleven enseguida a Santiago. Thank you.
Chile no olvidará el nombre del ilustre herido que en el día de hoy se presenta en el campo de batalla. La victoria no puede ser más completa. Un general, 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, equipos, municiones, banderas. General, esto que dice usted aquí... ¿Qué? Que nuestra línea se inclinaba sobre la derecha del enemigo presentando un orden oblicuo sobre ese flanco, fue todo el mérito de la victoria. Puesto así como usted lo pone, nadie lo va a entender. Con eso basta y sobra. Habría que poner algo más. Para que griten por ahí que quiero compararme con Epaminondas o Napoleón. Al grano, las eras, al grano. Hemos amolado a los godos y ahora vamos al Perú. ¿Y el orden oblicuo? Que nos salió bien, pues adelante, aunque nadie sepa lo que fue. Mejor es que no lo sepan, porque aún así habrá muchos que no nos perdonarán el haber vencido. ¿Y ahora, mi general? A Lima. Pero antes necesitamos el apoyo de Buenos Aires. Parece que los argentinos querían recibirnos con una fiesta, pero se quedaron con las ganas. Es otra cosa lo que necesitamos. Siempre el mismo obstinado, amigo. El pueblo quería recibirlo para festejar su victoria en Maipú. No estoy para festejos. Necesitamos urgentemente 500.000 pesos para armar la flota y dar el golpe en Perú. Aunque metiéramos en la cárcel a todos los ricos de Buenos Aires, no creo que los consiguiéramos. Si mis ejércitos no son socorridos, si no se constituye la flota, mis débiles servicios ya no son necesarios. Colisberry. El médico norteamericano que ya me atendió cuando el ejército del norte me ha dado 6 meses de vida. Mi amigo, yo no quiero ser juguete de nadie. Por eso usted, como director supremo de las Provincias Unidas, le presento mi renuncia al mando del ejército. General y querido amigo, usted sabe que yo no podría soportar ese dolor. Dejémonos ahora de renuncias. Si usted se va, yo me voy. Y vendrá por tierra toda nuestra obra. Si la anarquía no nos inunda, confía en mí. Lo único que le pido es paciencia. Por fin tendremos una vía para nosotros. Lo de Buenos Aires no fue culpa mía. A pesar de todo, a mí me gustó mucho que festejaran tu victoria. Cúbrase, ama. Estos aires de las pampas tienen mala intención. Este invierno me respetaron. Gracias a la tisana de la médica india. Qué vieja sabia. Lo mismo entra una paletilla sacada que cura un mal de ojo. Mira que amenazarlos con la renuncia al mando del ejército. Gracias a eso conseguí ayuda para ir armando la expedición a Lima. Quedamos en no hablar más de esta bendita expedición hasta después que tomes un buen descanso en Mendoza. La trueta. La trueta que le van a hacer a papá. ¿De dónde lo sacó? No habrá oído. Yo se lo conté. Y también cuando lo aplaudieron en el Congreso, en el Coliseo y en la Plaza de Mayo. ¡Qué horror! Mira. Oh, no digas eso. Es una estatua muy bonita, Mercedita. No lo decía por eso. Es que lo he escrito sobre la oda que te escribió Esteban de Luca. Es un castigo a la exageración del poeta. San Martín, otro Aníbal más famoso. No opinan lo mismo los que escriben pasquines en contra de mí desde Montevideo. Olvida esas calumnias. Perdonarlas está en mí. Olvidarlas no. Déjala, Remeditos. Ese dibujo compensa mis fatigas más que un centenar de discursos y monumentos. Pues a mí me dio una gran alegría estar sana esta vez y ver a Buenos Aires adorándote. Con tal de que le dure, con tal de que me dé tiempo para... Cumpla con lo convenido, señor general. Está prohibido hablar de barcos, ataques costeros de Lima o del Virrey. Por unos cuantos días, aunque sea.
los días que me pidió remedio fueron muy pocos. Casi enseguida llegaron meses de angustia. Remedios, de nuevo enferma, regresó a Buenos Aires. Sin embargo, se acerca el momento en que debo seguir el destino. El destino que me llama. Voy a emprender la gran obra de dar libertad al Perú. ¡Alto! ¡Alto! Será mejor que no intente incorporarse, mi general. No quiero llegar así a Santiago. Bastante hecho ya, señor. No puedo dejar de pensar que dejé a mi país en una situación tan triste. Guerrillas entre provincias, los ejércitos sublevados, la guerra civil que estalla. Pero yo nunca derramaré la sangre de mis compatriotas. Solo desenvainaré mi espada contra los enemigos de la independencia de Sudamérica. La anarquía derribará al gobierno. Si no se prende la expedición al Perú, todo se lo lleva al diablo. Tome mi mula, general. ¡En marcha! ¡La flota espera! De esas cuatro tablas depende el destino de América. El día más célebre de nuestra revolución ha llegado. Usted, mi amigo, es el único jefe de esta expedición. En caso de que el contraalmirante, Lord Cochrane, no obedezca sus instrucciones, sepárelo de la escuadra. Es un bravo marino, pero capaz de cualquier imprudencia. Ya le he hecho saber a Cochrane mi propósito. Creo que sobre ese punto no tendremos más que hablar. Adiós. ¿Alguna novedad? Los barcos que salieron para el lado de... Yancón. Eso, todavía no han regresado. Le apuesto a que vuelven con presas. Estamos dejando sin barcos a los españoles. Así será. Pero sigo sin entender esta guerra. Me lo va a explicar por fin. Es tan diferente a las habladas que hacíamos en Chile. Las guerras se ganan con ideas. Soldado. Tome el anteojo, soldado. El general ha hecho del Perú el último palenque para libertar a Sudamérica. Nosotros estamos aquí. Cerca tenemos el Callao y a Lima. Por mar no pueden recibir nada. Y de tierra adentro tampoco. Arenales los está batiendo en la sierra. ¿Está claro? ¡El enemigo! Debe. Avisa el cuartel general. Espere. Peruanos que servían a la fuerza y se pasan a nosotros. Nuestros agentes dicen que la situación en Lima se está tornando insostenible para el virrey. ¿Y el pueblo qué piensa? Se pregunta por qué no marcha sobre Lima. Sería un triunfo magnífico. No busco gloria militar. No ambiciono el título de conquistador del Perú. Quiero solamente librarlo de su opresión. Es que ha llegado el momento de obrar, general. Marchemos sobre ellos. Hay que destruirlos en su madriguera. Tienen que comprenderme. Sobre todo ustedes. No quiero entrar como vencedor. No lo haré sino invitado por el pueblo. En mi casa no se oyen más que llantos y plegarias. Los esclavos se han de sublevar. Masacrarán a los blancos. Debimos irnos al Callao con el virrey. Abandonar Lima. ¡Cobarde! ¿Qué quiere que hiciera? Con la costa bloqueada y el interior sublevado. Nos ha dejado a merced de San Martín sin disparar un solo tiro. ¡Un demonio de exterminio! Pasen ustedes. El gobernador os aguarda.
Dejarnos de gobernador a un criollo. El marqués de Montemira, aunque criollo, es un hombre de bien. Caballeros, al retirarse las fuerzas del rey, Lima se queda sin gobierno. A pedido de los señores cabildantes, he decidido solicitar al general San Martín que entre en Lima para protegerla. Lucía ya tiene cama y alcoba en la mansión de los virreyes. Gracias. Ya tengo mi cama lista en el cuartel. ¿E insiste el señor general en cruzar la ciudad sin escolta? Me basta con el coronel Guido. Me apoyo en la opinión de Lima, no en las armas. Las doce son Virgen Purísima, las doce son Ave María. Os ofrezco mis tres hijos para la causa de América. Eterno agradecimiento al Salvador de Lima. ¡Lo esperamos ansiosamente! ¡Sálvenos, general! ¡Viva nuestro general! No diga eso. Diga conmigo, ¡viva la independencia del Perú! Pulso firme de siempre. Y mire qué hacen por alterármelo, ¿eh? Basta por hoy. ¿Qué mate amargo me trae para el desayuno hoy? Un pedido, general. Hable. No cierre con su generosidad de siempre el caso de la conspiración en el ejército. Yo, como ministro de guerra, puedo aplicar correctivos sin que usted se comprometa. De la junta sicareo no resultó nada concreto. Insisto, mande esas actuaciones al archivo. Los realistas continúan con sus intrigas. Hay que darles un escarmiento ejemplar. Nos han entregado una Lima viciada por dentro. Y están rearmando su ejército en el interior del país. No quiero más cárceles ni ejecuciones. Perú irá tomando conciencia de su libertad. Eso es lo importante. Y si los godos quieren venir a Lima, ya nos encontrarán. Correspondencia de Buenos Aires, mi general. Noticias de mi padre político. Seguramente me hablará de Remeditos y la niña. ¿Qué sucede, mi general? Me dicen que el Remedio no está bien de salud. Que su estado les preocupa. Que temen por su futuro. Pronto estará respuesta, ya verá. Quisiera estar en Buenos Aires con ella. O en Mendoza. En la chacra donde siempre quiso vivir. Aún debe limpiar de realistas el Perú. Y combinar el final de las negociaciones con Bolívar. Luego todo estará concluido. Ya todo habría terminado si Buenos Aires no nos hubiera dejado solos. Y yo podría haber entregado esta pesada carga en manos seguras y retirarme a un rincón a vivir como un hombre. ¿Entiende, Guido? A vivir como un hombre. Una noche me trajeron la noticia que un contingente del ejército español había tomado la fortaleza del Callao, a pocos kilómetros de Lima. Me permite insistir, general. Muchos oficiales de su propio ejército sostienen que debemos apoderarnos ya del Callao. Mis medidas están tomadas, milord. Con mis fuerzas y con sus tropas, el Callao puede ser nuestro. Solo yo soy responsable de la suerte del Perú. Solo me queda entonces retirarme con mi flota. En cuanto a la escuadra, puede llevársela donde quiera y marcharse cuando guste. Con un par de bergantines tengo bastante. Adiós, general. Adiós, milord. Y trate de olvidar lo pasado. Lo haré cuando pueda. Tampoco ustedes confían en mí. Estaremos siempre con usted, general. El inglés se equivoca.
Los españoles están perdidos. El Callao es nuestro. No tienen víveres para 15 días. Dentro de 8 días tendrán que rendirse o ensartarse en nuestras bayonetas. Prefirieron rendirse. Ahora solo falta coordinar con Bolívar los últimos pasos de la libertad de América. En Guayaquil nos está esperando. Al fin se cumplieron mis deseos de conocer y estrechar la mano del renombrado general San Martín. Unidos obtendremos la pronta conclusión de la guerra y la organización de las diferentes repúblicas del continente. El gobierno de Buenos Aires va asentándose en orden y fuerza. Sus habitantes son republicanos y decididos. Es un país inconquistable. Tengo gran confianza en Chile y en el general O'Higgins. Aquí restan las dificultades. Dificultades parecidas a las nuestras. Los realistas mantienen aún en su poder Puerto Cabello. En cuanto a México con Iturbide... Volvamos al Perú, general. Su ejército mantiene a raya al invasor. Son apenas 8.500 hombres, en su gran parte reclutas. Tengo noticias que el ejército realista está muy debilitado. No se haga ilusión, mi general. Las noticias que usted tiene son equivocadas. Montan en el Alto y Bajo Perú a más de 19.000 veteranos. Mi viaje a Guayaquil no tiene otro objeto que reclamar la ayuda que usted pueda prestarnos. No puedo desprenderme de más de 3 batallones. Solo alcanzarán para mantener la guarnición del Callao y el orden en Lima. Se trata de terminar la lucha que hemos emprendido juntos para liberar América. El Congreso de Colombia no me autorizará a ausentarme del territorio de la República. Se ha reservado el absoluto poder en los pueblos que yo fuese liberando. Como lo acaba de hacer con Quito y Guayaquil. Como ve, es imposible lo que usted pretende. Habría otra solución. ¿Cuál? Yo combatiré a sus órdenes. Puede venir con seguridad al Perú contando con mi cooperación. Yo seré su segundo. Jamás podría tener bajo mis órdenes al general San Martín. Entonces solo queda una solución. ¿Cuál? Mi renuncia. ¿Su renuncia? Depondré mi cargo ante el Congreso que he convocado para dentro de 3 meses. He traído una información sumaria de los jefes y tropas con que usted contará en el Perú. Antes de empezar, le reitero mi ruego. Influya para que Buenos Aires, Chile y el Perú manden diputados a la gran reunión que proyecto en Panamá. Mi sueño es la unidad de América. Lo comparto. Sin unión jamás habrá paz en América. Por la pronta conclusión de la guerra, por la organización de las diferentes repúblicas del continente, por la salud del libertador de Colombia. La Valle, mis muchachos. Algunos de ellos empezaron de cadetes conmigo hace 10 años. Aprovecharon sus enseñanzas. Se han portado como héroes en Riobamba y Pichincha. Pero no hagamos esperar a las damas. ¡Música! América empieza a fundirse en un solo espíritu. Eso es lo que hace irrevocable su independencia. La están afirmando. Gauchos de la Pampa Argentina, llaneros de Colombia. En cualquier carga rivalizan con los independientes del Perú y de Chile, con los de Venezuela, Quito y Panamá. Sus generales no pueden quedarse atrás. Vaya, lo están esperando para que abra el baile. ¡Música!
es incansable. No cesa de bailar. No puedo soportar este bullicio. Vámonos. Voy a avisar al general. Dígale que deseo evitar toda ceremonia de despedida. General, permítame llamarle amigo. Es el único título que corresponde a hermanos de empresa, de armas y de opinión. Le deseo un feliz regreso y muchos éxitos en el Perú. Yo deseo que usted sea quien tenga la gloria de terminar la guerra de la independencia. Perú lo espera, general. Yo solo estaré allí el tiempo necesario para ordenar mis cosas. Lo de su renuncia en Perú fueron habladurías, ¿no es cierto, mi general? Vuelvo a Mendoza para ser un hombre común, Olazábal. Un hombre con su tierra, su mujer, sus hijos. Hace poco estuve en su chacra, general. No la va a reconocer. ¿Sabe cuántas veces he visto a mi hija en 6 años? Le van a sobrar los dedos de una mano para contar. Un hombre común. Estaba visto que era pedir demasiado. Un correo me anunciaba que tras sufrir una larga enfermedad, Remedios acababa de morir. El trabajo, mira el reloj. Vete a tu patio, Jesús. Mi patio. No tengas miedo. Era imprescindible que fueras. Los godos quieren intentar un desembarco para ensayar un camino hacia aquí. Mira si a tu Buenos Aires le pasa lo que a Montevideo. Dios lo permita. Para que no lo permita, hay que cerrarles el paso.
Este es vuestro bautismo de guerra, soldados de la patria. No disparéis un solo tiro. Fiad la victoria a vuestros sables y lanzas. Yo sé que son invencibles. Capitán Justo Bermúdez. Ordene, mi teniente coronel. Yo tomo el mando del primer escuadrón. Usted se hará cargo del segundo. Debe flanquear y cortar la retirada de los invasores. En el centro de la columna enemiga nos encontraremos y allí le daré nuevas órdenes. Corneta, toque a la carga. ¡Seguidme! ¡Segundo escuadrón, fuego! Ahora más que nunca. Vuelvo a Mendoza para terminar mis días como labrador. General, perdóneme, pero se piensa que tiene una obra que terminar. Esa reconvención ya me la han hecho otros. Y tienen mucha razón. Pero más la tengo yo. Estoy cansado de que me llamen tirano. Que digan que quiero ser rey, emperador, o hasta demonio. Además, mi salud está muy deteriorada. No hay enfermedad ni calumnia que pueda con usted, mi general. He depuesto la insignia del mando supremo para siempre. 10 años que comenzaron cuando volví a la patria que había dejado siendo un niño.
Teniente Coronel José de San Martín. Llegado a esta ciudad de Buenos Aires el 9 de marzo de 1812. 22 años de servicios en España. Ascendido a teniente coronel por comportamiento distinguido en Bailén. La batalla en que fueron derrotadas las fuerzas de Napoleón. Valor, aplicación, capacidad, conducta. Señor San Martín, ¿puede explicar a este triunvirato los motivos que tuvo para truncar una carrera tan brillante? Sí, señor Rivadavia. Supe de la revolución. Y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, solo sentí no tener más... Permiso. Por aquí. Tiene razón. Estos asuntos hay que tratarlos prudentemente. Vi su desagrado cuando Monteagudo habló con tanta vehemencia. Discúlpelo. Es muy fogoso. Es de otra cosa que quiero hablarle, señor. Y se me hace muy difícil. Mis circunstancias vuelven atrevido al paso que voy a dar. Usted sabe que no cuento mi vida más que con los 150 pesos de sueldo. 100 para ser exactos. Se sabe que donó la tercera parte a la causa. Pero no tiene importancia. Será un placer servirlo en cualquier apuro. Lo que tengo que pedirle con el mayor respeto es su autorización para mantener relaciones y obtener la mano de su señorita hija, doña Remedios. ¿Qué me contesta, señor? Ella es la que tiene que contestarle, teniente coronel. Así como la ve todavía una niña, tiene una voluntad muy firme en todas sus cosas. Vaya, mi esposa y yo aprobaremos lo que ella decida. Otros podían ir a pelear. No hace 5 meses que se casó. Kilos. ¿Usted, niña? Dígame. ¿Cuándo se levantó a estas horas? 4:30. Si todavía faltan 5 horas de las de antes, para que yo le llevara el chocolatito a la cama. No me pongas más nerviosa de lo que estoy, Jesús. Tami. Thank you.
César os protege, Pompeyo es añorado. El triunfo de la patria es su único fervor. Niego que por Roma sienta ningún amor. Ay, ¿en qué vanas palabras perdéis estos instantes? Cuando Roma abandonada reclama a sus infantes, y en los prados del Lacio y en las siete colinas ya reinan el terror, los llantos y las ruinas. Por toda la ciudad se extreman los furores, y corre por doquier sangre de senadores. Sí. ¿Qué decís? Noño, amigo fiel, anciano valeroso, iba a mencionar a todos los conjurados... Las fuerzas españolas han triunfado en Ayohuma. Es un triunfo completo. Dentro de pocos días los nuestros estarán en las puertas de la ciudad. Pero uno de los dos pudo ser alcanzado, mostrando su puñal ensangrentado. Belgrano ha sido derrotado más que sacrificar por la libertad de mi país. A los 8 días me fue reconocido mi grado de teniente coronel y se me encomendó la organización de un escuadrón de caballería de línea. Así nació el cuerpo más admirable entre los que yo comandé, el regimiento de granaderos a caballo. Mi teniente coronel, ordene formación. Voy a ordenar formación, mi teniente coronel. Por puertas a la izquierda, marchen. Alvear, usted acompáñeme. Supongo que querrá saludar a su señora. La señorita de Escalada es muy joven. Demasiado, diría yo. Las mujeres maduran muy pronto. Demasiado, diría yo. Yo me casé con Carmen cuando tenía 16 años. Pero usted entonces tenía 20. Remedios no tiene domingos y después de misa no venimos a ver a los granaderos. Comienzan a estar presentables. Son maravillosos. Andamos arañando paredes para conseguir lo necesario. Este triunvirato es un desastre. Todo el mundo lo dice. ¿Usted también entiende de política, señorita? ¿Y quién no hoy en día? Monteagudo los puso de oro y azul en el café de Marcos. Teniente coronel, tiene que venir a casa una de estas noches. Tenemos que hablar. ¿De política? De muy poco entiendo, pero de política menos que nada. No, de su regimiento. Tenemos un proyecto con Carmen y otras amigas para conseguir armas y dinero. Si hoy los europeos se atreven a conspirar, el principal responsable es el gobierno. Aquí sobra debilidad y falta energía. Eso es el triunvirato. Tres hombres con el mismo poder van a llevarnos a la disolución. El lema revolucionario debería ser: sangre y muerte a los enemigos.
¿Y qué piensa de todo esto el teniente coronel San Martín? Su opinión es importante en un momento como este. ¿Puedo hablar con usted en privado, señor Escalada? Con mucho gusto.